El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa de ley de turismo para el Estado de Chiapas, mismas que fue dictaminada a favor por la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional. Esta iniciativa había sido entregada al diputado Eduardo Ramírez Aguilar en su carácter de presidente de la mesa directiva por el secretario de Turismo Mario Ubense Rojas. Forma parte del trabajo coordinado entre la Comisión de Turismo, el sector turístico empresarial, el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la Universidad de Chiapas y el Instituto de la Consejería Jurídica de Asistencia Legal. La nueva ley fomenta, promueve y desarrolla el turismo dotándolo de más y mejores estándares de calidad y de competitividad. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.